Bueno, como lo prometido es deuda, aprovechando este día tan gris, hemos tenido anoche tormentas severísimas en el Uruguay, con vientos de 100 kilómetros a hora. Todavía falta el segundo coletazo de la sudestada. Sufrimos siempre en el mes de abril vientos del pampero, es decir, del suroeste, que suelen subir el río ancho como mar y cubre totalmente la rambla o el malecón, como se dice en Cuba. Así que aprovechando para cumplir con lo que prometí ayer, vamos a tratar de analizar el significado de cada una de las cartas de la baraja española, y me falta un as, que se me ha perdido, el as de copas. Increíblemente se ha traspapelado. A ver si lo encontramos acá. Quiero agradecerles infinitamente a un señor amabilísimo, creo que es un señor encantador, que me pidió por favor que hiciéramos un análisis profundo de lo que son cada arcano mayor del tarot de Rider-Waite, y esa va a ser la segunda etapa. Bueno, se perdió a ver si lo encontramos por acá, el as de copas. Está acá, una de las cartas más importantes. Muy bien. Lo único que quiero decirles antes de empezar es que ustedes pueden tener el tarot de Lenormand, que recuerden que era números y figuras. Recuerden que ella tuvo su mayor éxito en la época de Napoleón Bonaparte, en las cortes reales, y que era una baraja común y silvestre, pero dibujada y con ciertos números, como si fueran que enmarcan situaciones, el ataúd, el ancla, es decir, la imagen primaba sobre el número. Yo uso las cosas al revés. Yo creo que si yo hago cartones con números, o si simplemente les digo, por favor, me dicen un número del 1 al 10, yo voy a saber qué número es importante para ustedes, o del 1 al 22, si fueran los arcanos mayores, y ahí sin cartas uno puede hacer una apertura de tarot. Para los que no usan el tarot completo, el tarot como lo conocemos ahora, recordando que el origen del tarot fue el primero que hizo Madame Lenormand, pero lo que sí tengo que decirles es que en las cartas españolas la reina no existía. Por lo tanto, cuando uno hace una apertura y no existía el número 10. Lo más importante que debe hacer una persona, no solamente aprender el significado, qué significa un as de copas, qué significa un as de bastos, qué significa un as de espadas, que yo siempre digo es la mente firme y fiel sobre la realidad, o qué significa un as de oros, que ahora lo vamos a ver. Lo importante es que ustedes definan totalmente el valor que significa para ustedes cada carta. A todas las personas, dependiendo de lo que hemos leído, de cómo funciona nuestra cabeza, de qué libros nos hemos alimentado, yo tengo que decirles que yo creo que ya se los he dicho, conocí lo que era un televisor recién a los 21 años, pero vivía en el cine. Y leía y leía y leía porque donde yo vivía no había televisión. Vi la televisión por primera vez en mi vida a los 21 años. Quiere decir que mi hemisferio derecho intuitivo, que es el que contiene los cinco sentidos a mi familia, a mis hermanos, nos salvaba del depredador. ¿Qué es el depredador? Fíjense, en el olfato. La vista, el tacto, el olfato, la vista, el tacto y el gusto
el olfato principalmente, que nos de, bien, es un atavismo. Ustedes prenden un fuego en un apiario, hacen humo y las abejas se van, porque es algo que está en nuestro ADN. El fuego significa peligro. Entonces, nuestros sentidos, los cinco sentidos, más el sexto sentido, que es nada más que aplicar lo que estamos sintiendo con los sentidos, nos lleva a intuir una realidad que nuestro cerebro izquierdo, analítico, se niega a aceptar. Y después uno dice, ay, pero yo sabía, entraron cinco pájaros a la casa y se me quemó toda la comida y se prendió fuego a la cocina y se me reventaron todos los caños. Están hablándonos. El agua, el símbolo del agua que se revienta en todos los caños. Bien, prepárense para un golpecito emocional. Toda la vida nos habla primero en símbolo. Supongan que sé que se les quemó toda la comida porque se olvidaron por completo, se prendió fuego a la estufa. Cuidado con esas energías de más, con esa ira interior, porque el fuego representa el ataque, representa también la creatividad, representa el elemento bastos. Vamos a suponer que se les caen todos los cuchillos de la cocina y al mismo tiempo se cortan un dedo. Estén atentos, es un símbolo. Y uno dice, ¿cómo pudo ser tan torpe? Me corté. Uno que está acostumbrado a cortar, pelar papas y zapallos, etcétera, los que estamos en la cocina. O bien sentimos un olor nauseabundo que no le encontramos explicación. Tal es así que en el coronavirus se ha detectado que el primer síntoma de que uno tenga la enfermedad es precisamente la pérdida del olfato y del gusto. Y creo que, no sé si les ha pasado, pero pueden no tener fiebre, no tener nariz chorreante, ni tos, ni nada. Y en mi país eso alcanza para que se haga un análisis, un hisopado, para detectar si estamos padeciendo en forma asintomática el COVID-19. Bueno, entonces ustedes, primero que nada, como nuestro cerebro racional nos ha matado, por supuesto, cuando uno dice, ¿cómo sabía? ¿Qué sabia Doña María? ¿Cómo sabe? ¿Cuánta sabiduría? No se trata solo de sabiduría. La sabiduría es aplicar nuestros instintos, el gusto, el olfato, el aprender a leer los mensajes, porque siempre ocurren antes del suceso. Vamos a suponer que se reventó toda la cañería. Increíblemente que ya se había arreglado, se taparon todas las canillas. Y ustedes a las 5 o 6 horas o al otro día se enteran de algo que les produjo un shock emocional. Entonces usted mira, ay sí, pero se me acaba de tapar el water. Bueno, hay algo que está estancado indudablemente, que llamará al plomero, etcétera, etcétera, pero va a haber una situación emocional en la cual va a haber una obstrucción y no va a haber claridad. Pero eso se van a enterar al segundo o tercer día. Entonces nos estamos llamando al sanitario, en tanto nos estamos dando cuenta que hay un tremendo mensaje. Por ejemplo, los sueños. A las 6:20 de la mañana me despertó un sueño. Yo estoy viviendo sola hace exactamente un mes en la casa que alquilé, ustedes ya se los conté, y soñé. Me despertó el sueño, porque hay sueños. Hay dos tipos de sueño, el sueño del periodo REM, que nos lleva siempre al mismo paisaje, al mismo lugar, uno retoma los sueños, ese mundo donde se desarrolla a las 3 de la mañana, tenemos las ideas más brillantes, y luego está ese sueño que se llaman sueños, no sé si premonitorios, o sueños que uno no se los puede olvidar. Soñé que bajaba la escalera a las 6:20 de la mañana, estaba convencida, bajé y abrí la puerta, porque lo que veía en el sueño era una persona muerta
llena de coronavirus. Era como que los símbolos, en la puerta acá del pasillo, donde estoy sentada, que el pasillo tiene 30 metros, pero yo tengo 30 metros de estos apartamentos y casas muy largas hasta la calle. La persona estaba acostada en la puerta y nadie podía entrar, muerta, por supuesto, por el coronavirus, y al mismo tiempo yo no podía salir. Y cuando abrí la puerta, no había nadie, por supuesto, y me di cuenta que es un sueño significativo. Y ustedes me dirán, ¿por qué tanta cháchara y no nos contás un poquito de esto? Porque les quiero decir que anoten. Yo, por ejemplo, debería haber anotado ese sueño, pero no me lo puedo olvidar y no le puedo encontrar el significado, dejando de lado que de a poquito en mi país se están prohibiendo, están permitiendo el abrirnos al mundo y el salir. Yo hoy salí, baldeé toda la vereda, el pasillo, limpié mi casa, que es la casa que está pegada, lavé las escaleras y no puedo sacarme la imagen de esa persona que está obstruyendo mi salida y mi entrada. Lo tomo como un símbolo de que no debo exponerme todavía. Muy bien, dicho esto, vamos a ir a ver los significados. Ustedes pueden trabajar con la baraja española, que no tiene el número 10, sino que representa a una sota. Las sotas son siempre los mensajeros, los que nos van avisando de las cosas, pero lo ponemos como el número 10 porque yo estoy acostumbrada. Yo empecé al revés. Yo empecé con el tarot de Rider, acá. Ay, no lo encuentro, no sé dónde. Ah, ya lo tengo distribuido acá, ¿ven? Yo empecé con el tarot de Rider, que tiene la carta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, como estoy acostumbrada a interpretar el tarot antes de interpretar las cartas de póker o las inglesas, por ejemplo, acá tenemos, vamos a ir a las de póker, que son las más completas, pero que no tienen las sotas. Tienen el as, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, pero en las figuras tiene el Jack, que significa el caballero de los cuatro palos, la reina y el rey, cosa que no tienen en la baraja española. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para encontrarse? A ver, ¿dónde las puse? Acá. Con los reyes y las reinas de los cuatro palos. Bueno, yo creo que lo que habría que adaptar es que el 11 tanto puede ser un hombre o una mujer del elemento de las espadas, de los bastos, de las copas o de los oros. Esa sería mi... porque no se permitía las imágenes de las mujeres. ¿Por qué no se permitía la carta número, la carta de la mujer? Porque le tenían terror al número 13. Fíjense que si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, a ver la 11, ¿dónde está? De oros, 11, 10, 11 y 12, se evitaba la maldición del número 13, que ustedes saben que la maldición del número 13, y sin embargo, el número 13, el rey, me da 3, 2 más 1, 3, que vendría a ser la mujer, el lado femenino, porque representa el arcano mayor de la emperatriz. Así que tanto pueden ustedes diseñar de que aparezca un hombre o una mujer del elemento tierra o del elemento aire, o del elemento aire sería espadas, aire, tierra, los oros, bastos, agrónomos, la gente del campo, las espadas representaban a los militares, el oro los comerciantes, los bastos representaban a la gente que trabajaba la tierra y las copas representaban al clero, a la iglesia. Ustedes tienen que traspolarse a 400 años atrás, 200 años atrás, etc. Vamos a volver entonces a poner el 10 debajo de cada montoncito.
perdón, vamos a irnos a las primero porque nos vamos a confundir. El as, el 2, el 3, el 4, 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora vamos a ver qué valor le damos a cada carta, qué significa cada carta. Y empezaremos así, a ver cuál es la mejor forma de que lo vean. El as de copas, el as de bastos, el as de oros, ahí lo ven, y el as de espadas. Muy bien. A ver si lo ven bien así. Sí, muy bien. Los ases siempre indican el inicio de algo. Acá tenemos el as de las cartas, los ases de las cartas de póker. Los tréboles para mí son el oro. Ustedes van a tener miles de interpretaciones y usen la que quieran. Si ustedes prefieren que estas sean los bastos, que los oros sean los bastos y que los bastos, que están en los diamantes sean los bastos, eso está a su entero criterio. Muy bien. Lo que nos ayuda mucho de las cartas españolas es que tienen figuras que nos... el dibujo es lo que más mueve el inconsciente sumado al número. Otra característica. Tenemos el elemento emocional, el as de copas, siempre, ahí vamos a poner, por supuesto, las del tarot de Rider, que vendrían acá. O sea que esto es esto, exactamente lo mismo. El mismo significado. Muy bien. Vamos a empezar por los ases. Los ases indican siempre, voy a sacar las de póker porque estamos hablando de las de bastos, lo estoy haciendo lento, con parsimonia, con tranquilidad. Los ases indican siempre el inicio de algo. Ustedes pueden decirme sí, pero yo las quiero leer al revés. Está perfecto, léanlas al revés si quieren. Pero acá no se trata de que al revés tienen un significado negativo. Se trata que si sale un as de espadas en una tirada y me sale al revés, que el as de espadas significa tomar una decisión y tomar una decisión mental clara y transparente ante cualquier situación de conflicto, es ya tomar la decisión plano mental, no dejarse manipular por los demás. Si aparece al revés, quiere decir que van a tardar un poquito más en hacer las cosas. Igual con los oros, el potencial interno, lo material, nuestra casa, nuestro techo, nuestros bienes, todo lo que hace a nuestra vida material, los bastos, nuestro trabajo creativo, y las copas, nuestro campo emocional. Siempre como inicios potenciales. Pero hay que ver qué cartas le siguen. Las cartas nunca se leen solas. Ay, voy a ver qué me depara el día de hoy. Voy a sacar esta carta. A ver, no sé ni qué carta es. Esperen un poquito que me pongo los lentes. El 5 de copas. Ay, qué horrible. No veo el futuro. Estoy llorando sobre la leche hervida. Estoy en una situación de duelo afectivo. He perdido y no me he dado cuenta. Pero también significa al revés. Si les habla al revés, que esta persona no está en duelo, que está superando el duelo. Y también indica el 5 de copas que es hora de dejar atrás la lucha estéril, emocional, porque no vale la pena. Muy bien, eso es un ejemplo. Ustedes pueden usarla del derecho y del revés. Pero yo creo que si hubieran querido que las cartas se leyeran al revés, hubieran hecho en vez de 70, 50, 42 cartas, o 76, hubieran hecho 120. Entonces yo creo que hay que ver dónde se colocan las cartas para saber el lado positivo o el negativo o la situación de la persona. Vamos a ir a los dos. Ya tenemos todos los ases, los retiramos. Vamos al número 2 que se correspondería. 2. El 2 de espadas. ¿Y dónde están los oros? Acá. Y el 2 de oros. Ok.
que se correspondería, por supuesto, el número 2, a lo que es la suma sacerdotisa. Porque hay una gran correspondencia, a ver si lo hacemos así, así tienen más lugar. No, acá no se ve. Hay muchas, la carta número 2 es la suma sacerdotisa, como arcano mayor. Si ustedes tienen el arcano mayor, el significado, ella en los arcanos mayores, y los 2 de copas, 2 de oros, 2 de espadas, perdón, puse un 3 acá, perdón. Estos errores creo que hasta a veces les hacen bien, porque uno dice, ¿yo cómo aprendo? Uno aprende con la práctica. El 2 de oros, el 2 de copas, me falta el 2 de bastos. Esperen un poquito, que no sé dónde lo dejé. Espadas, oros. Ah, está acá. Muy bien. Tenemos la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa siempre está hablando de el estudio, el aprendizaje, el oculto, la preñez. ¿Esto cómo buscan el significado? Simplemente googleando. O ponen significado de los arcanos mayores del tarot de Rider-White. Fíjense que Rider-White, al revés del tarot de Marsella, a las cartas de tarot, por ejemplo, la número 8 para el tarot de Marsella es la justicia, el infinito, y el 11 es la fuerza. Para los otros tarot, el 8 es la fuerza y el 11 es la justicia. Ustedes definen eso. Bien, la suma sacerdotisa entonces indica preñez, lo oculto, lo que uno está analizando, la intuición. Puede significar la amante, lo escondido, porque si ustedes miran el dibujo original que fue hecho por el tarot de Marsella, que es el más antiguo de todos, la suma sacerdotisa tiene 2 pilares. A ver si me encuentro la suma sacerdotisa, acá. Miren los pilares. Cuando ustedes ven 2 pilares, por eso yo digo lo mejor siempre es, aunque sea tener los arcanos mayores, todo lo que está entre pilares y con una cortina tapando la realidad y la luna, habla de los ciclos de la luna, de lo que se tiene que revelar con paciencia. Muy bien. Este es el tarot de Rider-White, de Marsella, perdón. Estamos con el 2. El 2 de copa indica armonía, en la salud indica un equipo de asesores médicos muy buenos, en los afectos indica una armonía, en lo laboral indica, por supuesto, el equipo de trabajo, y en la parte creativa indica que moviliza mucho emocionalmente lo que uno va a hacer. Y ustedes me dicen, ¿a mí qué me interesa en el área de la salud si está hablando de afectos? Porque todas nuestras áreas de la vida, ya sea el trabajo, el patrimonio, las relaciones humanas, las discusiones, la creatividad, lo patrimonial, están imbuidos unos de otros. Nuestra vida está mezclada de los 4 elementos. El elemento emocional, las copas, el elemento material, los oros, el elemento mental, las espadas, y el elemento creativo, nuestro fuego, el hacer, el no quedarse quieto, el producir, la producción. Entonces, el 2 de oros indica que con lo que tenemos podemos dedicarnos tanto a tirar manteca al techo, no es momento ahora, pero indica generalmente que hay como un préstamo o hay que pagar cuentas. Y ustedes me dicen, ¿y cómo sabemos? Depende de dónde se coloque. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el 2 de oro siempre indica no que está sobrando dinero, sino que hay cuentas para pagar y hay que manejar con mucho cuidado, y ahora se los voy a mostrar en un dibujo, que hay que, miren qué maravilla, ven la imagen cómo habla por mil palabras, él está parado con el símbolo del infinito, manejando el dinero, pero hay que tener cuidado de no gastar demasiado
en el placer, porque también significa lo lúdico, divertirse, salir a comer afuera, pasar lo bárbaro, gastarse todo en vacaciones. Entonces, cuando ustedes encuentran un 2, hay que tener cuidado con la economía, ver a quién se paga, a quién no se paga, buscar un equilibrio. Los 2 son siempre el equilibrio. El 2 de espadas es darnos cuenta de que hay algo que no está funcionando o no querer ver la realidad. Les voy a mostrar el símbolo del 2 de espadas en lo que es el diseño de Rider-Waite. ¿Ven el conflicto? La mujer no quiere ver la realidad, no se quiere sacar la venda de los ojos. Si ustedes toman una decisión a nivel afectivo, vamos a buscar, a ver dónde puse los ases, acá. Acá. A nivel mental ustedes toman una decisión, pero les sigue el 2 de espadas, todavía tienen que, en el área del gasto del dinero les sale el 2. Bueno, vamos a esperar un poquito porque hay una confusión y no sé, no la tengo clara o lo que me están ofreciendo no me sirve. También es no querer ver la realidad. Tengan cuidado con el 2 de espadas. Siempre indica, representa la justicia en los arcanos mayores, y suele representar ese equilibrio, esa búsqueda de equilibrio mental entre lo que viene de afuera, ya sea malas noticias, buenas noticias, tanto la alegría como el disgusto nos pueden desequilibrar, inclusive el éxito nos puede desequilibrar. Muy bien, y vamos a los bastos. Los bastos, las ideas creativas, significan el 2 de basto, siempre significa para qué lado agarro con lo que tengo. Miren qué hermoso cómo sostiene el mundo en las manos, pero siempre que vean un paisaje atrás, indica que hay futuro, pero que todavía no es el momento. Entonces, ergo sum, luego, a continuación, podemos deducir que los 2 indican etapas que se inician, pero que todavía no se han arraigado. Muy bien, vamos a aprender un poquito. Vamos a hacer un poquito de humo para poder centrar el campo mental, para poder ser lo más clara posible. Estos son rituales pequeños que uno hace para poder los aromas, el aroma del... No saben lo que es este aroma a pino quemándose y esta piñita ya está gastadita. Ayer me compré una bolsa de piñas. Increíblemente una bolsa de piñas sale $3 y pensar que nosotros nos subíamos a los árboles a juntarla, mis hijos mejor dicho, y porque vivíamos cerca del mar. Muy bien, tenemos las piñas, voy a prender el tabaco. Vamos a ir al 3. Hasta ahora entonces tenemos el 2, magnífico. Acá está el 2, vamos a sacar la suma sacerdotisa y vamos a usar la carta número 3, que es la emperatriz. Ustedes me dirán, pero ¿por qué nos estás mostrando los arcanos mayores, doña Rose? Porque sí, porque los arcanos mayores tienen el mismo número, lo estamos relacionando. También el colgado es un número 3, porque 2 más 1 me da 3. Déjenme buscarles el colgado. Hay muchas cartas que se reducen a su mínima expresión y nos dan las cartas de los arcanos menores. Así como los arcanos menores o en las cartas simples se puede buscar el arcano mayor. Esperen que no lo encuentro. No encuentro el colgado. Acá está, ¿ven? Acá tienen al colgado. 12.
La carta número 12, a ver si la ven bien ahí. La carta número 12, en números romanos, siempre, los arcanos mayores siempre tienen el nombre debajo. Por eso yo les sugiero que jamás lean cartas que están escritas abajo, como por ejemplo, superación, tristeza, porque no les deja desarrollar su intuición. Les está dictando. Para eso agarren un libro o agarren papelitos y escriban. Le va a ir horrible, le va a ir divino, suerte, va a conseguir pareja, se gana la lotería, va a repuntar en el trabajo. No, estos son imágenes que despiertan arquetipos inconscientes muy antiguos. Así que la emperatriz, el colgado, me da 2 más 1, 3. La emperatriz corresponde a los 3. El 3 es un número maravilloso dentro de lo que es, excepto en las espadas. Déjenme ver dónde las puse. Acá tenemos el 3 de espadas y ustedes van a decir, ¿pero por qué el 3 de espadas es malo? Yo no creo que sea malo, simplemente lo veo como una maravilla de que la mente triunfó sobre las emociones. Porque a veces nos desbordamos emocionalmente y perdemos de vista la perspectiva. Vamos a buscar el 3 de oros, logros, vamos a ponerlo así. Las cartas lindas primero y bastos, el 3 de bastos. Por último el 3 de copas, que ahora se los busco. Muy bien. Vamos a buscar el 3 de espadas, que es lo que más me interesa mostrarles, para que vean lo desgarradora que parece esta carta. Miren qué espantoso, me atravesaron el corazón. No, el 3 de espadas lo pueden leer como quieran. Traición, nos rompieron el corazón, nuestro campo emocional estaba muy débil y nos mintieron, pero más que nada significa que estamos superando la traición, que estamos usando la mente, perdonando. No es justificar perdonar, sino decir, bueno, esta pobre persona me atacó porque emocionalmente estaba desequilibrada, o yo ataqué porque emocionalmente estaba equilibrada y no pensé en las consecuencias de mis actos. El 3 de espadas, entonces, ustedes pueden elegir las cartas y decir, ah, no, el 3 de espada para mí es traición y te engañó. Y pueden hacer lo que quieran. Vamos a buscar el 3 de espadas dentro de lo que son las cartas de póker, para que ustedes vean que también las tienen. Acá está, el 3 de picas representa las espadas. Muy bien. Una decisión tajante tomada con la cabeza, no con el corazón. Se pone fin a algo que ya vemos. Eso de insistir, quédeme un poquito, soy tu mamá, vení a verme. Y cuando sabemos que no nos van a venir a ver porque les interesa un bledo lo que nos pase, o ni siquiera un mensaje de texto, o nos han dejado, o no se ocupan de nosotros, tomamos una decisión y decimos, bueno, de esto ya no espero más nada. Que esa es la parte linda de las espadas. Eso es lo que estoy tratando de decir. El 3 de copas siempre indica armonía. Armonía laboral, es un equipo de trabajo, se llevan divino. Pero también significa, y se lo voy a mostrar, en lo que son el tarot de Rider. Acá lo tenemos con el póker, con las cartas de póker. Pero miren qué increíble. Bueno, se me cayó las de espadas. Tengo que ponerle límite a algo. Miren qué increíble. Son tres mujeres celebrando. Es la carta de la infidelidad cuando se hace una apertura afectiva. Hay un tercero en discordia. Y ustedes me dirán, ¿cómo sé yo que estamos hablando de afectos y que no estamos hablando de un equipo de trabajo? Porque las cartas jamás se leen en forma aislada. No se saca, ¡ay, para el día de hoy el 3 de copa, ahí te va a ir divino, todo bárbaro! No, señor, no es así como funciona. Hay que ir despacio y hay que relacionar las cartas. Voy a levantar el as de espadas que se me cayó. A veces hay que sacar la espada. Eso sí, préstenle mucha atención al dibujo. Miren qué maravilla. Hay una mano firme.
Por ejemplo, si hay que poner límites con un comportamiento de los hijos o de los empleados o de los compañeros de trabajo o de una relación de pareja, hay una firmeza. Hay una mano que está agarrando con firmeza la espada para tomar una decisión tajante. Acuérdense que todos los sentidos están en la cara y en el quinto sentido hay otro sentido que está en las manos, que es el tacto, que reúne todos los demás sentidos. Una mano en un dibujo, en una imagen, es símbolo de algo sagrado, de algo que se va a hacer, no que se va a quedar en veras palabras. Porque para quejarnos somos mandados a hacer, o para decir, ay, yo haría tal cosa, no, me parece que nos quedamos en el acto volitivo. El 3 de oro siempre simboliza el equipo de trabajo, la persona que ya tiene una experiencia, que sabe lo que está haciendo, son los logros, son el equipo de trabajo armonioso. Esperen que les busco el 3, que me encanta el 3 de oros, porque es, miren, la persona está sobre un banquito enseñando, compartiendo, a diferencia del 4, que se siente un avaro con sus conocimientos y no los quiere compartir. El 3 de oro siempre trata más bien de la parte administrativa, de la parte de cómo manejar una empresa y de comunicar a los demás cómo se hacen las cosas. Es el 3 de oros, es una carta fantástica, indica el progreso en lo laboral, que hemos llegado más que nada en lo material. Pero lógicamente puede venir de una herencia, puede venir de una idea, puede venir de nuestro potencial interno. El 3 de bastos es una carta que tiene un doble discurso. Salíamos del 2, estaba medio con incertidumbre la persona, y resulta que el 3 de bastos ya como que se define. La que ladra, ven el 2 de bastos, ¿se acuerdan que estaba con incertidumbre? Y ahora se pasa al 3. Pasamos al 3. En el 3 ya está dando la espalda a la duda. Ya está aferrado y con mucha firmeza, mirando. Siempre que se mire, que se dé la espalda a algo, esto prestenle mucha atención. Y lógicamente ustedes me dirán, pero no tiene nada que ver porque acá no hay personas. Por eso yo les digo, abran, googleen, busquen. Canela, cállate, por favor. Perdón por la perra, pero está corriendo un gato. Entonces, el 3 de bastos nos está hablando de que las ideas las ponemos en marcha. En una relación afectiva tiene otro significado también. Es como que no sé si quedarme o irme con esta persona. Y ustedes me dirán, ¿cómo sabemos si sale en lo afectivo o si sale en lo laboral? Porque luego vamos a hacer una apertura de las casas astrológicas, o simplemente hacer una apertura para la salud, una para el amor, otra para el trabajo. Ustedes plantean qué es lo que quieren ver más que nada. Bueno, quiero ver mi parte laboral. Entonces, vamos a ver si sale 3 de bastos. Y el 3 de espadas, ya lo expliqué, así que nos quedamos con los 3. Vamos a devolver cada carta a su lugar, los oros con los oros, las copas con las copas del póker, las espadas con las espadas, y vamos a irnos al número 4. Muy bien. 3 de oros, 3 de copas, 3 de espadas, que no, acá, y 3 de bastos, que están acá. Ahora vamos a sacar las cartas de los arcanos mayores y vamos a buscar el 4, el emperador. A ver, el emperador, ¿dónde estás? Que no te veo, amor de mi vida, que no te puedo encontrar. El emperador, acuerden que el 0 es el loco. La carta de la muerte también nos da el 4, nos da el emperador. Acá tenemos el número 4. Vamos a buscar la muerte en la carta número 13. Que se me desaparece. Acá está la 13, 3 y 1, 4. Muy bien. Estos son arquetipos de comportamiento. El emperador significa, el número 4 significa lo estable, que ya se vuelve en cierta forma monótono,
que ya está seguro. Van a ver los dibujos, lo que son en las cartas del tarot. El 4, tedio afectivo, en las copas, en las espadas, la paralización. Uno se siente ya como que está aburrido de la situación. Y me falta el 4 de oros. Los oros. Los oros que representan al avaro y que se me perdió el avaro. El número 4, increíblemente. Vamos a ver si las encontramos acá. A ver, se me traspapeló. 2, 2, 2, 2. A ver, el 4 de oros que no quiere salir. Desde ayer que no quiere salir el 4 de oros. Anda perdido. Ha de estar acá. Acá está. Tenemos el 4 de oros. Lo vamos a correr un poquito más para acá. El 4 de oros. Muy bien. A ver si lo ven así. Muy bien. Vamos a sacar esto. Tenemos el emperador. El 4 significa lo que está estable, lo que es rígido. El 13, 3 más 1, 4. Generalmente queremos salirnos de ese estado como de que ya está todo perfecto. El 4 de bastos, que se los quiero mostrar con las cartas de tarot, los arcanos menores, por supuesto, miren lo que es esto. Todo fantástico, todos adentro de la casita, todo seguro, pero... hay personas que no se conforman con todo lo establecido. Es una carta maravillosa el 4, por supuesto, no el 4 de bastos, pero también nos puede indicar que queremos movernos por eso me sale el 4 de oros y el 4 de espadas y el 4 de copas. Fíjense qué increíble el 4. Y signado por la muerte, que da 4 también, significa que lo estable, todo eso estructurado que conocíamos, nuestra seguridad, nos está despertando el eterno descontento, que es lo que marca a los seres humanos, el querer mejorar, el querer cambiar. El 4 de copas, que se los voy a mostrar acá, siempre nos está hablando de que hay un descontento, o porque se está dudando de algo, o porque no nos satisface la situación actual, pero no se dan cuenta de que es como, si hay una tirada afectiva, quiere conocer otra persona, está aburrida de su pareja. Miren qué interesante, el 4 de espadas indica quedarnos quietos, tomarnos un descanso, las vacaciones obligadas, si está relacionado con cartas de la salud, como puede ser... ahora les voy a explicar cuáles son las... Pero indica vacaciones, indica descanso. Ahora estamos en una paralización obligada. Todo el mundo adentro de la casa, separado generalmente. Pero es una carta para mí, es el descanso del guerrero. También si, en el área laboral, si sale al lado de bastos, generalmente indica que la persona se quedó sin trabajo en lo que es una proyección o está sin trabajo. Y el 4 de oros indica esa sensación de pobreza. Pero todas estas cartas, ahora se las voy a mostrar, indican que estamos encerrados en algo. Miren, en el 4 de bastos hay algo que nos encierra, son las cuatro columnas o las cuatro varas. Es decir, hemos trabajado mucho, que son las varas o los bastos, y tenemos una seguridad. Fíjense en los oros. Esperen que ya se los busco. Acá está encuadrado también, aferrándose. Es momento, claro, de aferrarse. Pero hay seguridad y estabilidad económica. Pero uno como que no está dispuesto a compartirla a esa seguridad económica. Porque luego viene el 5, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando tenemos un 4, podemos hablar tanto de la persona avara por temor normal, porque ya ha experimentado el no tener y está cuidando su capital, pero también en lo afectivo habla de la persona que no se da totalmente, en lo laboral habla del que no,
de que no comparte sus ideas o su forma de hacer las cosas. Porque esta es la verdadera historia del Cuatro de Oros. Es la historia de Dédalos. Él era un genio creativo y se tuvo que quedar en soledad. Dédalos, al revés, es soledad. Se va al 5, que es el primer número donde se nos desacomoda la vida. Muy bien, hasta ahí llegamos al 4. Vamos a buscar entonces el famoso número 5. Vamos a guardar los arcanos mayores. Vamos a buscar el número 5, que es el sumo sacerdote. Ya salimos de lo que es el emperador, el patriarcado, y nos vamos a lo que legisla la iglesia. 5. Vamos a guardar estas cartas, las copas, los bastos, que no sé dónde los dejé. Chuchun. Acá. Vamos a irnos al 5 de bastos. Vamos a guardar todas las otras cartas. Basto con basto, oro con oro. Acá, espadas con espadas, espadas con espadas, copas con copas, oros con oros. Muy bien. 5 de bastos. Empiezan el desequilibrio de la vida. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué empieza el desequilibrio de la vida? Porque salimos a buscar otras cosas, salimos de nuestra comodidad. Perdón que se las haya puesto encima. Vamos a buscar el 5 de copas, el 5 de bastos, el 5 de espadas, que es una de las peores cartas del tarot. Es cuando queremos pasar por encima de todo el mundo sin dar importancia ni importarnos nada de los demás. O bien los demás lo pueden estar haciendo con nosotros. Todo depende de dónde salgan las cartas. Bueno, increíblemente se me ha perdido el 5 de oros en lo que son las cartas. Es una carta tremendamente puntual porque también habla de la recuperación porque hemos dejado lo conocido y nos animamos a empezar algo nuevo. Bueno, no la puedo encontrar. Vamos a ir. Ya por lo menos se las muestro acá. Déjenme mostrarles el 5 de bastos. El 5 de bastos ya está. Me falta el 5 de oros. Acá. El 5 de oros que me hubiera gustado. Miren qué increíble. Y el 5 de espadas, por supuesto, que es una carta de crueldad. Es cuando peleamos por pelear, llevamos solo para nuestra tienda. Miren lo que es esta imagen. Es una guerra que no tiene sentido, porque al final de esto no tenemos con quién compartir lo que logramos y somos excluidos, sacados de la vida social por nuestra actitud o por la actitud de los otros. Esto tenemos que ver dónde sale. Una cosa es en la casa del yo, otra cosa es la casa de los hermanos, que esa es la tirada astrológica. Muy bien, entonces tenemos los arcanos mayores, me falta el 5 de copas. Vamos a ver si encontramos el 5 de copas, que la persona ya se dio cuenta que no vale la pena, ella estaba desconforme con la pareja, le quedan dos copas en pie, pero está mirando, está dando la espalda a la situación real que está viviendo para empezar algo nuevo. Tiene su doble mensaje porque a veces podemos quedarnos en una situación afectiva por comodidad, por más que nos sintamos mal, que es el 4 de copas, pero aprender a irnos o ya manejar algo como un duelo. Vamos a suponer que se nos salió el 3 de espada y el 5 de copas. ¿Qué indica esto? Que tomamos una resolución mental para ponerle fin a algo que nos estaba afectando profundamente. Muy bien. Entonces, los cuatro en el área laboral, en el área creativa, es cuando tenemos una idea y todo el mundo opina y todo el mundo dice, ay, pero no seas ridícula o ridículo. ¿Cómo se te ocurre? Mira, mejor hacerlo de esta manera.
Es cuando es como se toma como un juego el intercambio creativo de ideas, hay un desgaste energético, porque todo el mundo opina, pero no hace, no hay hacer acá en el 5 de espadas. Ya les expliqué, nos salimos con la nuestra, nunca se sabe si el 5 de espadas es la única carta del tarot, de que por eso les digo, lo importante es dónde sale, es que dónde traicionamos los valores nuestros o los valores que nos rodean. Lo amoral es no saber que no se roba. Inmoral es el que sabiendo hace. Y el 5 de oros para mí es una carta maravillosa. La única vez que la carta del 5 de oros hay que darle importancia es cuando sale en una apertura, por ejemplo, la familia, la salud, los problemas o los aspectos de la dificultad o nuestros proyectos. Si sale en el área de la salud, indica problemas de salud, que uno se tiene que reponer y generalmente uno es excluido, por ejemplo, una cuarentena. Pero al mismo tiempo, en el área afectiva, en el área laboral, en el área de nuestro sumo sacerdote, que es el número 5, es yo no me ato, cambio mis escalas de valores. El sumo sacerdote representa la religión, las creencias, la ética, la moral, los viajes cortos, representa a Tauro precisamente, es lo establecido por la sociedad. Es cuando nos animamos a romper con lo que dicen, ay, pero mirá que esto no se hace, ¿cómo se te ocurre hacer esto otro? Pero no están solos. Dentro del haberse salido hay dos personas caminando. O sea que el 5 de oros para mí tiene un tremendo significado en cuanto a lo que respecta al animarnos a romper los parámetros de la comodidad y empezar de nuevo. Muy bien, vamos a guardar los 5. Vamos a guardar al sumo sacerdote. Ah, quería contarles también. Déjenme guardar los 5. Este es oros. La templanza, que es la mujer que transformaba el agua en vino, la mujer benevolente, que siempre se la toma como en la santa paciencia. Hay veces que hay que decir que no. 14, 4 y 1, 5. Ella también significa hasta aquí llegué. ¿Por qué esta mujer de tanto alimentar a los demás, de tanta paciencia, se murió de sed? No se olviden, porque la templanza se toma, ay, como algo maravilloso, como el ángel, como lo que nos viene. Ustedes tienen que aprender a tener, aunque sea, que se puede comprar una cajita chica del tarot de Marsella y usar solo los arcanos mayores si quieren. Muy bien, vamos al 6. Salimos del 5, salimos de nuestras decisiones tremendas y ya rompimos los parámetros de lo que estaba establecido. A ver las copas acá, los bastos acá y nos vamos al 6. El 6 que corresponde a la decisión, es decir, a los enamorados en los arcanos mayores, nos habla de que tenemos que definir algo muy importante como el diablo, 15, 5 y 1, 6, el diablo y la decisión. Es más que nada, ya elegí. Siempre sumen a su menor expresión. 15, 5 y 1, 6. Ya me decidí. Hay dos figuras, como en la decisión. ¿Con cuál me quedo? Con lo que ya conozco, la señora mayor, la madre, el niño, el hombre queda en su estadio infantil, no se anima a jugársela por un nuevo afecto, no se anima para crear. Dejarás tu padre y tu madre y formarás un nuevo hogar. Es salirse, hacerse responsable del paso que voy a dar.
y es generalmente el 6 de bastos, es una carta de grandes logros, el 6 de espadas, me falta el 6 de oros, que es aceptar la ayuda y significa también ser magnánimos, aprender a dar y aprender a recibir. Y me faltaría el 6 de copas, que es esa nostalgia, esas ganas de empezar de nuevo, retornar al principio, porque ya como en el 5 se puso un límite, en el 6, el 6 de espadas indica ya no vale la pena seguir acá, me tengo que ir. Déjenme mostrarles lo que maravilla el 6 de espadas. A mí me encanta el 6 de espadas porque nos está hablando. Miren lo que es esperen un poquitito. El 6 de bastos habla del éxito logrado por una decisión, pero siempre hay gente detrás. El éxito del 6 de bastos se debe a la gente que nos empujó y nos acompañó. Vamos a buscar el 6 de espadas. Ustedes van a ver cómo se van, dejan todo atrás, con temor, no por malo, sino por nuevo. Pero emprenden. No quiere decir que se vayan de viaje. Puede significar un traslado. Las cartas de movimiento son el carro, el 6 de espadas y el 8 de bastos. Pero esto indica que ya no luchan más. Ya dejaron las espadas clavadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y han tomado una decisión mental de salirse del problema. Para mí el 6 de espadas es una carta magnífica, a diferencia de los 7. El 6 de oros, la magnanimidad, el poder ayudar a los demás, el compartir, pero al mismo tiempo el tener mucho cuidado con que no estemos dando de lo que nos sobra, dando limosnas y usando el poder del dinero para poder comprar o pagar soledades. Una cosa es dar de lo que no nos sobra y otra cosa, él está pesando. Acá representa que está pesando comprando las almas. El 6 de oro generalmente representa un préstamo bancario, etcétera, algo que hay que pagar. De alguna manera hay que pagarlo. No es vender el alma al diablo. Representan la ayuda que podemos recibir y la ayuda, la humildad para recibir ayuda. Y el 6 de copas, a mí me apasiona el 6 de copas, porque es volver a... Es cuando uno se encuentra en un lugar, estos son los oros, déjenme mostrarles el 6 de copas. Bastos, bueno, acá. Miren qué maravilla el 6 de copas. Se vuelve, hay una persona que está transformando... La flor que daba en el 2 de copas ya la ha transformado. Miren las plantas cómo están creciendo. Es el volver. Miren la ciudad que los contiene atrás. Hay una seguridad de que si uno retorna al principio, las cosas van a salir. Hay una inocencia. Se recupera el alma. Cuando uno ha perdido el alma por un duelo, cuando aparece el 6, indica que estamos prontos realmente para recibir, estamos prontos para tener una apertura, que para mí es maravillosa realmente, perdón, el 6 de copas va acá. Y nos venimos al famoso 7. El 5 y el 7 son cartas embromadas. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir al 7 de oros. Vamos a buscarlo. 7 de oros. El 7 de oros indica esa impaciencia. Bueno, ya probé todo lo que podía hacer. Pero yo quiero algo más. No me alcanza con lo que hice. Y como que no es momento. Hay una impaciencia por el descubrimiento del hacer cosas nuevas. Está representada, por supuesto, por el carro en los arcanos mayores.
el número 7, que representa cáncer, dicho sea de paso, pero uno ya en el 7 ya tiene un dominio de la situación, pero está la elección. Lo más difícil que le puede pasar a los seres humanos, tanto en el amor, en lo patrimonial, dónde pongo mi plata, en lo creativo, en defender mis principios, en lo que yo creo, es la competencia desleal, es la serruchadita de piso porque tenemos que pagar el derecho de piso. Y el 7 de espadas es la carta que puede hablar de mucha cosa. Es una de las cartas más conflictivas del tarot. El 7 de espadas es: yo no quiero que sepan lo que me pasa. Y ustedes me van a decir, ¿y yo cómo sé qué significa esto? Porque hay pasado, presente y futuro. Hay personas de afuera, yo mismo, el consultante, y uno va a saber dónde sale. El 7 de espadas también significa, fíjense que no se está protegiendo las manos. Y tiene los zapatos rojos de la seguridad. Todo lo rojo indica que está pisando, tiene calzado, no está descalzo como el 5 de oros, que están caminando descalzos en la nieve, exponiéndose, arriesgándose con fe, tienen una nueva forma de fe. Acá en el 7 se habla o de mentiritas, de deshonestidad, leer la letra chica, sospechar un poquito, pero también indica que la persona debería abrirse y contar un poco lo que le está pasando. Y cuando nos sale con las copas es porque hay una cantidad de opciones que uno no sabe para qué lado disparar. Es la tentación, indica los 7 pecados capitales. Entonces, cuando ustedes se encuentran con los 7 y el 7 de bastos, que para mí es una de las cartas más, si ustedes me dicen cuál es tu peor carta, es el 7 de bastos. Es, en el amor es la única vez, si es una tirada afectiva, en que tenemos alguien o nosotros mismos luchando por lo nuestro en la vida afectiva, porque sabemos que se nos está robando algo que nos merecemos. A veces puede salir fantástico y la otra persona darse cuenta, nuestros hijos, nuestros nietos, el cónyuge, la pareja, pero en el área laboral indica que estamos luchando solos con nuestras ideas en un mercado altamente competitivo que está tratando de voltearnos. Porque los 7, el basto siempre indica la mente creativa, el inventar algo nuevo, el aplicar, el tratar de entrar a un mercado. En el cual todo el mundo está haciendo lo mismo. Y por supuesto tenemos el carro. Y también tendríamos la torre, porque 6 y 1 como arcano mayor, la torre sumada, que es 16, a ver si la encuentro, la torre que significa caos, crisis y oportunidad, lo que se cae de golpe, lo que no esperábamos, 16, 6 más 1, 7, o sea, que el carro... Una vez que manejamos el carro pueden pasar dos cosas. Las cosas pueden salir divinamente bien. Hay dos caballos. Uno puede elegir el blanco o el negro, el rojo o el azul. Pero va a venir caos. Porque una vez que uno toma una decisión, se rompen las estructuras rígidas. ¿Qué nos está diciendo el 7? Cuando aparece el 7 en una tirada, yo diría, ¿pueden quedarse quietos un poquito, por favor? Porque no es el momento indicado, porque hay confusión. Eso es lo que estoy tratando de decirles, comparando las cartas. Vamos a dejar las copas acá, los oros acá, y vamos a irnos a los 8. El 8, por supuesto, que está representado por la justicia, en lo que son los arcanos, en el tarot de Rider-Waite, el 8 es la fuerza. En el tarot de Marsella, la justicia está representada por el número 11.
Déjeme buscarla. 18, la luna, 8 y una 9, el diablo, el carro, el loco, la suma sacerdotisa, la fuerza, la justicia. El número 8. El número 8 es una carta que habla siempre en el área emocional. Ahora lo vamos a ver, déjeme poner las que faltan. El 8 de bastos, la rapidez del elemento fuego, no es un incendio bajo ningún concepto. El 8 de oros y el 8 de espadas. Muy bien. Tenemos la justicia, la búsqueda del equilibrio. A ver qué otra cosa, el 17, la estrella también nos da un número 8. Ahora la vamos a buscar. Déjenme guardar el 7 acá abajo. Muy bien. La estrella. Porque 7 y 1 me da 8. O sea que hay una expectativa, la justicia y la estrella. Acuérdense que la estrella tiene dos caras. No podemos solamente alumbrarnos por nuestros sueños. Nos alumbramos también por un poco de raciocinio en nuestros deseos profundos. Lo que es importante del 8 de espadas, y se los tengo que mostrar, es lo que estamos viviendo todos ahora. El tener que quedarnos en casa. Pero en una tirada normal, el 8 significa, ay, yo haría tal cosa, pero es la duda permanente de la fe en uno mismo. Es lo único que se interpone entre lo que se quiere hacer, entre ese proyecto nuevo, entre ese logro, es realmente la duda. Puede moverse, pero siempre está atada por las propias espadas. Lógicamente que en este proceso que estamos viviendo de pandemia, ustedes no pueden interpretar jamás el mismo significado de las cartas, porque es impuesto por el gobierno el tener que quedarnos dentro de la casa. Muy bien. Vamos a ver las copas. Miren lo que es el 8 de copas. El 8 de copas es darle la espalda. Le doy la espalda, perdón, a las cosas. Nadie me echa. Simplemente le doy la espalda a las situaciones que ya no me sirven. Ya no lucho más porque no me sirve. Es una de las cartas más positivas dentro del campo emocional lastimado. O bien del campo laboral, o del campo creativo, o del campo material. Es no llorar sobre la leche hervida. Miren, la luna está llena, está seguro, no está pisando en el agua, está pisando en tierra firme y todas las copas están de pie. Es darle espalda a algo porque uno lo decidió, no porque lo echaron. Si me sale el 4 de espadas y el 5 de copas es porque lo echaron de algún lado, o de la vida afectiva de alguien, o porque lo echaron de un entorno laboral, o porque se siente que ha perdido algo, ya sea por sus errores o los errores ajenos. Miren qué belleza el 8 de bastos. Se dice que el 8 de bastos en el amor es la rapidez con que nos llegan los mensajes. Hay que tener cuidado con ese aceleramiento, pero es una carta que si hay un 4 de oros, hay una paralización del 3 de espadas, hay una incertidumbre del 2 de bastos, les está diciendo que hay un movimiento mucho más rápido y que las cosas se resuelven mucho más rápido de lo que se esperaba. Y la carta que más me encanta, que es mi carta preferida porque no paro de estudiar y aprender, es el 8 de oros. Es la carta que nos dice que a esta altura de la vida, con todo lo que he hecho, empiezo de vuelta. Porque yo me olvidé de comentarles, o no sé si se los comenté, que en el 7 de oros lo que la persona hacía era que quería probar de vuelta y estaba aburrido. En este caso no,
Esto es porque tiene ganas y porque es su impulso. Y no importa la edad que tengo. Supóngase que están 4 años en una empresa o 20 años en una empresa o se han jubilado. Entonces es, con los que ya sé, me dedico a profundizar. También el 8 de oros en esta época que vivimos de comunicaciones indica los medios de comunicación. El aprender todo lo que tenga que ver con la tecnología, con internet, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegamos al 8. Muy bien. Ahora vamos a tratar de dirigirnos a lo que es, déjeme tratar de poner las cosas en su lugar, cada cosa en su lugar, vamos a tratar de ir al 9. Y usted me dice, pero ¿por qué no mostrás? Nosotros no tenemos el tarot de Rider. Yo se los estoy comparando porque una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a tomar el 9. ¡Ay, el 9 de espadas! La noche insomne. La persona se pasa la noche sin dormir. Está representada solo, sola, con su dolor y su preocupación. Es la única carta del tarot, y también sería el 18, de la luna. Está representado por la luna, la noche insomne. Uno en el sueño tiene o no puede dormir, no ve con claridad lo que viene adelante. Es la única carta, el 9 de espadas, que no hay que ocuparse antes de tiempo de las cosas. Es la carta del tarot. Generalmente se interpreta, ¡ay, cómo es increíble! Te han estafado, te han roto el corazón. Si uno está preocupado por los hijos, por el trabajo, por la salud, por supuesto que se va a despertar o va a tener sueños o va a estar angustiado. Pero es la preocupación normal de los seres humanos, porque los seres humanos tenemos esa tendencia a ocuparnos de las cosas antes de tiempo. El 9 de copas es el deseo del corazón. Es una de las más hermosas cartas del tarot. Es cuando se cumplen nuestros anhelos más profundos. Por eso se dice, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede llegar a cumplir. A ver si ven. Está sentado, tranquilo, está celebrando. También puede hablar de las adicciones, ya sea adicto al trabajo, y nos falta el 9 de oros. El 9 de oros es ya lo material, ajeno totalmente a los afectos. Habla de, yo me he roto el alma, pero valió la pena. Habla de los logros personales. Así que tenemos el 9 de copas, el festejo, la celebración, pero también puede indicar adicciones, depende de qué se esté consultando. Y el 9 de oros, que es una hermosísima carta, nos está hablando generalmente de el logro material y patrimonial. Miren la figura dentro de su jardín, pero hay una cierta búsqueda de que esto material, ¿para qué lo quiero? Es como que no llega a satisfacerlo porque le crea un muro. Hay que cuidar lo que se tiene, hay que poner reja, hay que cuidarse de los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 9 de bastos es una carta realmente embromada. ¿Qué quiere decir el 9 de bastos? Es, estoy usando las fuerzas en reserva, estoy luchando por mis principios. En el 9 de bastos uno ya está un poco agotado. Uno está usando sus fuerzas en reserva porque se está probando a sí mismo o a los demás que todavía le queda un poco de energía. Es la carta previa al logro de algo. Una cosa es estar satisfechos y querer algo más y otra cosa es seguir luchándola, seguir esforzándose un poquito más, seguir haciendo las horas extras para poder lograr algo que no se sabe si es afectivo, si es emocional, o si es laboral, o si es probarle a lo demás o a uno mismo que uno pueda hacer las cosas. Muy bien, aquí los comparamos entonces todos con los arcanos mayores. Pero ahora nos vamos a ir al 10,
que significa por lo general la culminación de etapas, que está representada por la rueda de la fortuna, que siempre en los arcanos mayores son las cosas en la vida que siempre son para bien generalmente, porque tenemos experiencia en el pasado, indican el karma, los hilos de la vida, que son hilados por las tres nornas o por las furias, el hilo de la vida, la que teje la vida, que son representadas tres figuras, y la que corta el hilo de la vida. Siempre la rueda de la fortuna es una carta positiva y también está representada por el juicio, que el juicio es la carta número 20, que indica que tenemos que matar lo viejo, porque 20 me da 10 en realidad, la mitad de 20 es 10, entonces tenemos 2, que es 2 veces 10, es la única carta que nos habla, hay que enterrar lo viejo y empezar de nuevo, que es precisamente lo que indican las cartas número 10, que acá tenemos en las cartas españolas, al 10 de bastos, tenemos en las cartas españolas en la sota de espadas, que sería el 10 de espadas, tenemos, a ver si las encuentro, el 10 de copas, es la familia, la armonía, ahora se los voy a mostrar porque no tengo número 10 en las cartas y me falta el 10 de bastos, me faltan los oros. El 10 de oros. Que a ver dónde se me traspapeló. 10 de oros, 10 de oros, 10 de oros. ¿A dónde estás que no te encuentro? Vamos a... Chun, chun, chun. Vamos a buscarla acá. A ver si lo encontramos. El 10 de oros, el 10 de oros. ¿Dónde está? Se ha traspapelado el 10 de oros, que es la carta de los logros, que es la carta, a ver si sacamos de este mazo. Se ve que anda escondido por ahí abajo, por algún lado. No, estas son las de póker. A ver si se traspapeló por acá. Que nada tiene que ver el significado en el tarot de Rider. Acá está, el 10 de copa, me falta el 10 de oro. Oros, oros, ¿dónde estáis que no os puedo encontrar? Acá lo tenemos. Como ustedes no tienen el 10 en el mazo de cartas españolas, ustedes usan simplemente a lo que son las sotas y le interpretan como si fuera el 10. Y les quiero mostrar lo que es el 10. El 10 de bastos es la culminación. Ya he recogido todo mi esfuerzo, ya es hora de terminar un ciclo laboral. Ya puede irse a su casa tranquilo, ya no queda nada tirado en el campo. Ya en el campo, esta es la cosecha, lógicamente, ¿no? Vamos a sacar el arcano mayor. El 10 de espadas. El 10 de espadas siempre es poner un punto final. Puede ser dramático, en tanto sea un punto final a una situación afectiva, a una situación laboral, a una situación de salud, a una situación emocional. Pero, por lo general, es lo mejor que podemos hacer. Porque en las batallas, el 10, cuando se aparecía, cuando se clavaban las espadas en el enemigo, se recogían las espadas y se llevaban todas juntas. Es decir, que en el plano mental uno ya dio por terminada una situación. Luego veremos dónde sale. Porque ustedes cuando abren las cartas lo que van a hacer es una historia de la vida del que tienen delante. Le van a relatar su historia. Miren el 10 de copa, todo está tranqui, está armonizado. Y si, ¿qué pasa si aparece un 10 de copas con un 10 de espadas? La persona va a separarse de su familia porque quiere probar otra cosa. Esto es lo que estoy tratando de decirles. El 10 de espadas, si aparece al lado del as de oro o del 9 de copas, hay una felicidad fantástica,
y hay una armonía total. Entonces, todo se lee en equipo. Y el 10 de oros, por supuesto, es, bueno, tengo todo lo que quiero, estamos la abuelita, el abuelito, los nietos, es una carta con mucha gente siempre envuelta por este arco, el arco que indica el de la contención, el quedarnos en la casa, los muros que nos contienen, los perros, lo doméstico, el abuelo, la pareja joven, los niños. Entonces indica solo la dicha patrimonial, que depende lógicamente con qué salga. Vamos a suponer que se quiera hacer una consulta afectiva, todavía no entramos a las figuras. Pero si sale el 3 de copas, a ver, vamos a buscar el 8 de copas con el 10 de copas. Y bueno, la persona como que le está dando la espalda a la familia, porque se acuerdan que yo les dije que el 8 es siempre me voy, nadie me echa. Y es como que la persona se cansó de la familia y, o sea, siempre se leen, vamos a suponer que sale al lado de el 5 de copas. Bueno, la persona realmente está de duelo porque hubo una pérdida familiar. Alguien se fue del grupo, de la casa. La casa se llama, nosotros le decimos la casa enchoclada. ¿Qué quiere decir esto? Como los granos del maíz donde vivían la abuela, el abuelito, como agua para el chocolate, donde la hija menor cuidaba a la madre, el hijo varón se le regalaba a la abuela. Todavía se usa todo en algunas provincias del interior de la Argentina, se usa en otros países también, como que el primer hijo queda para cuidar a la abuela. En las costumbres muy antiguas que venimos viendo. Muy bien, entonces con esto lo que liquidamos es solo hasta el número 10. No usen bajo ningún concepto la idea que tienen muchas cartas, ay, hay una mujer morocha, hay una mujer rubia, como les decía ayer, que te está haciendo un daño y mirá que hace tal cosa, hace tal otra, porque esos son arquetipos que ya no existen más. Ya no los usamos más. Muy bien, ahora vamos a ir a las figuras. ¿Qué quiere decir que vamos a ir a las figuras? Vamos a tratar de ver dentro de los personajes, la reina, no hay reinas, perdón, que vamos a usar los reyes como reinas. Vamos a ver cómo se entienden y cómo se leen las figuras dentro de lo que son. Esto, acuérdense que el 10, ustedes no tienen ganas de darle el número 10, lo pueden leer entonces como una energía de una sota, como el mensajero de lo que es la sota de oros, por supuesto, es una carta de que usen ahora, aprovechen el momento en el orden material. Si viene una sota de bastos, si usan cualquier tarot, las sotas siempre son mensajeros, es cuidado, no te apures. La sota de espadas es escuchar muy bien lo que te están diciendo, pueden ser falsas las noticias, y cuidado con la sota de copas, porque es el galán o la mujer que te engatusa emocionalmente y te deja entre pampa y la vía, como decimos acá. Vamos a mirar las figuras entonces. A ver dónde las tengo, dónde las guardé. El rey, la reina. Bueno, muy bien. Los reyecitos. Tenemos el rey de copas, hombre o mujer de cáncer, escorpio, piscis, mayor de 30 o 35, elemento agua. Es una persona que generalmente ustedes saben cómo son. Lean, profundicen un poquito en cada signo, puede representar a la mujer terapeuta, a la mujer que los ayuda a resolver problemas emocionales, también significa en el hombre un terapeuta, un sanador, o significa simplemente la persona que les interesa. El rey de bastos, elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo, pueden usarlo como reina. El elemento oros es la persona regida por el elemento tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Y el elemento espadas, por supuesto, que significa tanto
un hombre de Acuario Libro Géminis como una mujer de Acuario Libro Géminis, o que puede estar simplemente representando lo que es el orden legal, el orden material, el orden creativo y el orden emocional, cuando salen como arquetipos, porque a veces en una apertura nos salen muchas figuras que nosotros, pero si yo no conozco a nadie de Aries, no conozco literalmente a nadie de Aries, excepto mi vecino, el almacenero, que es una maravilla, sagitariano él, y que es tan ducho y tan gaucho y siempre está haciendo genialidades por sus vecinos. Entonces, acá tenemos los caballos, a ver si encuentro el otro, el caballo de oros, el caballo de espadas, déjeme ver dónde se me traspapelaron los otros caballitos, a ver si los dejé acá abajo, acá. Sotas, sotas, caballos. Bueno, se ve que hoy las cartas no se las voy a poner así en el tarot de Rider. El caballo de oros sería esto. Todo viene lento pero seguro, pero es momento de actuar. Cuando vienen las sotas son mensajeros, los caballos son actitud. El mismo consejo para el caballo de copas. Hay promesa y no hay concreción. El caballo de bastos, ojo, nos dice, apúrense, dale, háganlo ya. Ya es el momento. Déjenme buscarles, por no sé por qué se me traspapelaron. A ver. Lo que es... Bueno, se ve que hoy los duendes andan bravísimos. Porque no encuentro los 11. En el momento que corte la grabación van a aparecer todos juntos. Suele pasar. Me pasó ayer. Y se llama La maldición de los objetos inanimados. Así que a ver si se les encuentro acá. Tenemos el caballo de espadas, el caballo de oros, que también lo pueden usar como el arquetipo de una mujer. El caballo de copas. Perdón, esta es la sota, perdón. Caballo de bastos, ya van sobre su caballo, ya están moviéndose, no están quietos como las sotas siempre son el mensajero, los caballos son siempre, hay que actuar, pero cuando son de fuego, hay que tener mucho cuidado, y el caballo de copas. Fíjense qué increíble, hay algo muy particular en las figuras. Los caballos y los reyes tienen una marca que se llama mostrame la pinta. ¿Qué pinta que tenés? La pinta son las separaciones que cuando se jugaba y no se quería mostrar las cartas, se miraba nada más que las rayitas de arriba y ya se sabía qué carta se tenía. Están cortadas. Esto se llama pinta en las cartas de juego. Tenemos el caballo de espadas, ojo con las comunicaciones, pueden aplicarlo a mujeres menores de 30, los caballos siempre indican personas menores de 30, Acuario, Libro, Géminis, Cáncer, Escorpio, Piscis, Aries, Sagitario, Leo, Virgo, Tauro, Capricornio. Entonces, en base a esto, ustedes se van a dar cuenta cómo en una tirada ustedes pueden ver qué personajes, qué energías se están moviendo. Al igual que cuando nos salen los reyes y ustedes me dicen, ay, pero yo no conozco a nada. Les quería mostrar las sotas, ¿ven? La sota de oros. Miren el color amarillo. Siempre indica actuar. Miren la sota de copas. Cuando hay color celeste y gris, viene discordia. Estén atentos o a una charla aclaratoria necesaria. Hoy cuando hay mucha agua, se queda todo en el campo emocional, pero esto es totalmente terrenal, al igual que los bastos, está parado en tierra firme. Entonces, en una apertura, siempre hay que mirar con suma atención las imágenes que nos aparecen atrás. Y ahora, para que ustedes vean cómo se usa esto, porque yo ya les aparté también todas las cartas de póker, vamos a tratar de hacer una simple apertura con las cartas de españolas
vamos a ordenar, que es muy difícil la mezcla luego que uno las ha juntado, porque las cartas tienen tendencia a quedar como uno las puso. Muy bien. Vamos a suponer que ustedes quieren saber entonces, y déjenme cambiar un poquito esta música, que es tremendamente monótona. A ver si esta es mejor. No, vamos a poner un ratito los Beatles. Mezclan muy bien las cartas. Vamos a ver si están al derecho, si están al revés. Realmente ustedes mírenlas un poco, que no estén demasiado juntas porque las estuvimos sacando para explicar. Lo ideal es hacer esto. Muy bien. Bueno, Canela volvió a ladrar. Esta sería la etapa de la demostración. Bueno, Canela está haciendo coro, me está acompañando. Ustedes lo ideal es abrir las cartas en abanico, mezclarlas muy bien. Si quieren leerlas del derecho o del revés, a mí no me interesa. Yo no las voy a leer del derecho o del revés porque no creo en el significado, pero sí puede servir para darnos cuenta de que hay efectos. Por ejemplo, si sale el 4, el 8 de... El 4 de espadas, si me sale al revés, quiere decir que ustedes están por salir de la quietud. Hay cartas que a la inversa pierden su poder, como les vengo diciendo. No quiere decir que sean negativas. Muy bien, abrimos las cartas y elegimos 12 cartas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Primero vamos a elegir 3. Permítanme un segundito. Quiero prender un incienso. Cada vez que vayan a abrir las cartas, una cosa es enseñar y otra cosa es interpretar. Hay dos formas de interpretar. Intuitivamente uno tiene una carta con una persona y le sale la misma carta y ustedes saben que no significa lo mismo. Es algo totalmente intuitivo. Es como que no sirve la misma carta para la misma persona. Nunca sirve la misma carta para la misma persona, para diferentes personas. Inclusive para nosotros mismos. Muy bien. Estoy usando lemongrass. Cedrao. Vamos a hacer una tirada muy simple. Estamos haciendo una consulta personal. Primero que nada, ustedes se ven a sí mismos. Pasado, sacamos 1, 2 y 3. Las ponemos acá. Las ponemos una arriba de la otra. Sacamos 3 para el presente. 1, 2 y 3. 3 para el pasado. Ustedes, si quieren, las pueden poner una arriba de la otra. La carta 4 sería el presente. 1, 2, 3 cartas para el presente, en el mismo orden que la sacaron. Y 3 cartas para un futuro inmediato. Ahora les voy a mostrar algo que a mí me encantó, por lo menos, porque me sirvió muchísimo. Siguen así, las tienen acá abiertas, siguen sacando cartas. Vamos a estirar a todas. A ver
si ustedes ven ahí. Una, dos y tres. Pasado, presente y un futuro. Arriba del centro del presente le ponemos una, dos y tres cartas. Abajo del presente le ponemos una, dos, tres cartas. ¿Y para qué va a ser esto? Para ver qué consecuencias negativas va a tener el presente y qué consecuencias positivas va a tener el presente. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas. Muy bien. Pasado. Me sale un 3 de copas, un 8 de copas y un 8 de oros. En el pasado hubo una situación en la cual las relaciones afectivas con la familia hubo que darle la espalda. El 8 de copas se abandonó una relación afectiva y porque no se sabía cómo manejar esa situación. El 8, manejar o no hubo comunicación. Recuerden que el 8 de oros indica las comunicaciones. Desconectados afectivamente en el pasado. En el presente, ¿qué soy? El 5 de copas, una sensación de mucho dolor, de duelo, de arrepentimiento, quizá de entender que ya todo se terminó, un conflicto, una duda. Vamos a ver respecto a qué. Y a un encuentro, a cosas que se aceleran. Y ustedes me dirán, ¿por qué puede dar preocupación, tristeza, angustia, depresión, esta sensación, este conflicto que crea el 2, debido a esto que es rapidísimo, porque es el 8 de abajo? Porque si hubo un conflicto de descomunicación y esas personas se aparecen, que todavía no me aparecieron personas acá, esto es lo que está preocupando en el presente la consulta. Y vamos a ver el futuro, futuro inmediato, no más de un mes. En el futuro inmediato me sale el Rey de Copas, sí. El conflicto lo tengo precisamente, yo soy de Cáncer. Si fuera yo, sería yo la persona conflictiva. Pero el conflicto lo tengo con una persona mayor de 30. Conflicto de palabra, no tiene nada que ver con conflicto emocional. Es afectivo. Que ha actuado y va a seguir actuando en forma totalmente solapada y que no le tengo confianza. Que siempre está ventajeando con un 9 de copas. Entonces, que tiene adicción esta persona, porque el 9 de copas puede significar una adicción, o puede ser yo que tenga que seguir haciéndome la bobita, aceptar las mentiras, la deshonestidad, la manipulación, callarme la boca, no contar absolutamente nada de lo que me preocupa con tal de que se armonice esta situación. Entonces, como esto crea duda y uno no sabe quién es esta persona, tomen de las cartas que tienen, vamos a ponerlas acá, a ver si las ven. Acá, no las ven. Vamos a correr estas y vamos a sacarle una carta para este 7. ¿Por qué aparece este 7? ¿Ven? Aparece el 6. Yo la verdad
que antes de encarar a esta persona yo ya tengo planeado esconderme o irme de la casa. Así que ahí ya está aclarado un 6 y un 7. ¿Y por qué y quién es esta persona? Tiene que ver con una persona que quiere hablar conmigo. Quiere tener una charla aclaratoria, pero como yo no creo una palabra de lo que dice, porque ya tengo experiencia, no le tengo confianza. El 7 de espadas puede indicar, o bien yo debería ser lo suficientemente inteligente, porque las caras no me las gané, porque me teñí el pelo, salí de sala de parto a los 30 años con el pelo blanco, 9 días de parto, un niño de 5 kilos casi, entonces la postura mía podría ser barrer debajo de la alfombra, no comentar nada, hacérmela feliz, ¡ay, qué divino! Y podemos ver de qué se trata esta tristeza. Tiene que ver con el 4 de copas, las estoy eligiendo boca abajo, ¿ven? Hubo una situación del pasado que estoy sopesando mucho y que uno está pensando, no puede ser que estas personas me roben, una sola persona me robe mi tiempo, yo tengo que superar esto. Vamos a ver qué es lo negativo. Lo negativo son las comunicaciones rápidas que me quieren envolver. Miren que no estoy hablando de mí como el eje del mal, por favor, estoy poniéndome como ejemplo. Bueno, vamos a suponer que Juan o María reciben, porque dije lo malo arriba y lo bueno abajo. Hay una noticia rápida, puede ser una persona de Acuario, Libra, Géminis, menor de 30, que a uno le comunica de una situación económica bastante embromada y que están sin un peso. No me sorprendería entonces que si aparece una persona haciéndose el chancho rengo, como decimos acá, que sabemos que ha mentido, pueda ser por una cuestión económica, porque da la casualidad que a esa persona que me está afligiendo y que sé que puede usar la mentira, vamos a sacar este 4 de acá porque les quiero mostrar otra cosa, tenga un que precise una firma de papeles, entonces uno como que tiene un poquito de desconfianza. También podrías tomar esto, sospechar de todo tipo de noticias o cosas que uno escuche. Y esto también se puede leer para abajo. Y lo bueno, y lo que viene sería un as de oros, que es una excelentísima carta, el 10 de copas, que es la reunión familiar, como les decía, representada por las sotas, el 10 de copas es la mejor carta del tarot, y el as de oros, que traería una maravilla. El 10 de oros, la armonía familiar, el as de oro. Cuando sale el as de oro no se tiran más las cartas. ¿Cómo se lee esto? No solamente pasado, presente y futuro, sino que se puede leer así. En el presente viene una noticia, una persona que va a informar de algo que va a afectar profundamente, porque 5 de copas es una sensación como de duelo. Vieron que salió en el 4 de copas. No tiene que ver con una enfermedad ni nada, porque el 5 y el 4 son posturas personales. Son, yo lo envío al mundo, a mí me lastimaron, yo me estoy tratando de reponer, tengo que dejar todo atrás y estoy tratando de dejarlo atrás. Pero me parece que sería una oportunidad magnífica. Entonces le pongo una carta más y me sale el 4 de bastos. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo pueden, y a ver quiénes son estas personas, porque si, vamos a ver, si son mensajeros, o si simplemente representan el 10 de copa y el 3 de bastos. Y vamos a sacar otra de arriba porque se ve que estaban mezcladas. Lo que yo les dije, estaban, son del mismo palo. Y el 8 de espadas. El 8 de espadas es la restricción autoimpuesta de que uno a una criatura chica no se permite que se acerque a las personas mayores porque son portadores del virus. Pero también puede ser mi propia inhibición interna a querer ver esa persona o a querer, ¿ven? Otra vez el as de oros. ¿Ven cómo se repiten las cosas? Y ustedes dirán, sí, se te traspapeló. No.
son dos cartas del mismo palo. Da la casualidad que este mazo tiene dos haces de oro. Cuando se repiten las cartas así, uno no debe insistir, pero lo voy a hacer de nuevo. ¿Ven el campo mental? ¿Ven lo que les decía? Te pueden ofrecer el oro y el moro y decirte, ay, sos, valés en oro lo que pensás, tenés una capacidad fabulosa, vos sos una persona brillante después que te dijeron que no servías para nada. Pero uno tiene que aclarar, usar la mente fría y poner límites a la situación. Y vamos a sacar otra para acá. Me aparece el Rey de Oros. Mi tristeza y mi angustia están marcadas porque el Rey de Oros, que tiene mucho que ver en esto, necesita ver a la familia reunida. Ustedes ven cómo se puede hacer entonces con 15 cartas, leyéndolas de arriba para abajo, de abajo para arriba, se puede hacer una apertura que les indique dónde están parados ahora, qué es lo que viene, qué es esto en forma inminente, lo negativo de la situación, esta sensación de pobreza que sigue habiendo, esta sensación del 5 de oros invertido, que es no vale la pena, hay que dejar todo atrás, y el 4 de oros, que es lo que yo no soy suficiente. Y podríamos ponerle una carta más acá, porque ya me picó la curiosidad, y me sale el 9 de oros, ¿ven? El 4 es, a mí me están valorando solamente, o necesitan algo que tenga que ver con los bienes patrimoniales. Pero no me sale el 6 de oros como para decir, es momento de dar. Esto es lo que estoy tratando de explicarles. Bueno, ha sido largo, yo les pido mil disculpas, pero cuando me entusiasmo, me entusiasmo. Les deseo lo mejor y en la segunda grabación que voy a hacer, y si hay algo que no entienden, por favor, revisen los videos primeros, que todos tienen, vayan a videos en esoterismo y realidades, y hay una cantidad de videos grabados que les pueden dar la pauta. Quiero contarles una cosa, por cada uno de mis 4 hijos yo he sembrado un rosal. Este, de rosas rococó, se abrió ayer. Yo no les puedo decir el aroma que tiene. Es la rosa de mi hijo varón. La rosa de mis otras hijas ya se abrieron el otro día. Eran unas rosas blancas que puse en la mesa de una de las grabaciones que hice. Muchas gracias. Que pasen divinamente bien.